Hola, soy María Dolores Hernández, vuestra monitora de Patchwork en el Centro Cultural Las Californias del distrito Adelfa Retiro. Y bueno, debido a las circunstancias que estamos teniendo, pues de momento vamos a tener las clases así online. Y os he preparado un proyecto que espero que os guste y que seáis las máximas posibles en hacerlo. Y por supuesto, las que lo hagáis me mandáis foto. Venga, comenzamos. Bueno, chicas, ya estamos aquí. Hoy lo que vamos a hacer es un guardatijeras que va a juego con el guardagujas que hicimos la semana pasada que os mandé el patrón. ¿Veis? Bueno, pues yo lo voy a hacer con las mismas telas para que me vaya a juego, pero cada una lo puede hacer de la tela que quiera, ¿vale? Entonces, esto lo dejamos a un ladito para que lo veáis. Este es el patrón que vamos a utilizar. Y si alguna quiere que le mande el patrón por el grupo, pues también se lo puedo mandar. Vamos a utilizar guata que lleve pegamento por un lado, las dos telas, un poquito de entretela para fijar los broches magnéticos que vamos a utilizar, un lacito para adornar, marcadores, reglar, el cúter y alfileres. Entonces, con todo esto nos vamos a poner en marcha ya. Vamos, lo primero que vamos a hacer va a ser cortar nuestra tela. Dejamos todos los materiales al ladito y vamos a cortar nuestra tela. ¿Cómo sabemos la tela que tenemos que cortar? Pues muy sencillo, ponemos el patrón encima y hacemos así. Yo cojo, me lo marco aquí y lo voy a marcar con un bolígrafo que se va al agua, ¿vale? Lo más derechito posible para que cuando lo cosamos, uy, no hagáis como yo, claro, que yo soy muy mala poniendo los patrones. De todas las maneras, os quería decir que si algo de esto sale mal, no me lo tengáis en cuenta, porque es que es la primera vez que grabo un vídeo haciendo algo así. Entonces, al ser un poquito buenas y no me critiquéis demasiado. Porque para mí es muy, muy difícil hacerlo. Pero bueno, no pasa nada. Y vamos a terminar de hacer la primera parte del patrón. Un momentito. Ahora, ¿qué hacemos? El primer doblez. Lo doblamos por donde va marcado. Y marcamos el primer doblez. ¿Qué hacemos ahora? Marcamos la parte donde va la tapa. ¿Vale? Marcamos donde va el otro doblez. ¿Vale? Y hacemos la siguiente. ¿Vale? Y el último doblez, que vamos a volver a sujetarlo, sujetamos aquí también y hacemos el último doblez. Esto se puede hacer con telas lisas como lo estoy haciendo yo, me refiero a de una sola pieza, lo podéis hacer de crazy, lo podéis poner con puntillas, lo podéis poner con adornitos, como vosotras queráis. Esto es una manera fácil de hacerle para las personas que no tengan mucha habilidad o estén empezando. Entonces,
de momento pues lo vamos a hacer así, ¿vale? Recortamos este trozo, dejando al menos un centímetro al borde para poder coser y dar la vuelta, ¿vale? Entonces, esta pieza ya la tenemos cosida. Digo, uy, perdón, cortada. ¿Vale? Y nos vamos a ir a cortar la guata. La guata la vamos a poner por el lado de dentro, ¿vale? Por este lado, porque así cuando cosamos y pasemos el pespunte no se nos va a notar demasiado. Y así será más fácil. Esperaros. Así. ¿Veis? Y hago lo mismo. Como esto tiene que ir encarado, ¿qué hacemos? Pues aprovechamos lo máximo del trozo de tela. Así. Y cortamos la pieza. Así. Y así. Lo vengo y lo coso. Digo, lo corto por donde lo había cortado antes, ¿vale? Ahora yo, que ya tengo la plancha caliente, una vez que cosa el trozo de guata, pues la voy a planchar para que se me quede fija en la parte de dentro. Si acaso no tuvierais guata de la que se plancha, no pasa nada. Que no tenéis guata, no pasa nada, se pone entretela. Que no tenéis entretela, se pone fieltro. Que no tenéis fieltro, se ponen dos capas de tela. Tampoco pasa nada, ¿vale? Lo suyo es que podamos tener suficientemente acolchado para que la funda nos proteja nuestras tijeras a la hora de guardarlas. ¿Sí? Y ahora, con el trozo que hemos cortado antes, con este, ya me vengo a mi guata que se pega por un lado. ¿Cómo lo sabemos que se pega? Pues mirad, muy sencillo. Cuando vosotros toquéis las guatas, el que sea áspero y tenga estos puntitos, que no sé si en el vídeo lo apreciaréis, pero tiene como unos puntitos, eso quiere decir que tiene pegamento. ¿Vale? El derecho contra el pegamento. Mentira. El revés contra el pegamento. Y lo corto. Y ya paso a planchar. Lo que sí tenéis que tener cuidado es igual que con las entretelas. Que si os pasáis y es más grande, tener cuidado a la hora de planchar porque se queda todo el pegamento en la plancha. Y te hace una gracia. Entonces esto, tachan, tachan, ya está. ¿A qué me refiero? A esto. Si vais a dejarle ese trozo, lo plancháis con un trapo encima o por el otro lado, ¿vale? Que no se os quede pegado el pegamento a la plancha. Y ahora aguantadme unos segunditos que voy a planchar. Ya estoy. ¿Veis? Ya se me ha quedado más o menos pegada. ¿Ahora qué hacemos? Pues muy sencillo. Ponemos este con este. Y lo sujetamos. A una cosa que se me olvidaba. Os he dicho que podíais poner estos broches que son magnéticos. Estos broches los tenéis o de coser o de fijar. Si los vais a poner fijos, los tenéis que poner antes de
coser, que se me había pasado, ¿vale? Entonces yo más o menos promedio donde lo quiero y la parte de la hembra se tiene que poner en la parte de dentro. Aquí, ¿vale? Aguantar. No me acuerdo. Luego os lo digo. Porque no me acuerdo. Pero bueno. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Cosemos todo alrededor, dejando un trocito. Y en ese trocito le vamos a dejar un pespunte que vaya así. Y un pespunte que vaya de aquí hasta aquí, ¿vale? Para poder dar mejor la vuelta. Un momentito que lo voy a coser.